En este vídeo os quiero compartir una rutina o una idea de ejercicio para que podáis trabajar la agilidad y la aceleración en casa. Esto es algo que se me ocurrió el otro día porque a mí me gusta salir un par de días a la semana a sprintar, a hacer que si ejercicios de agilidad, a hacer que si ejercicios de parkour con sprint, lo que es ahí facilito y cosas por el estilo, pero lo que pasa es que llovió. Entonces, como ese día de lluvia me tocaba entrenar este tipo de cosas y quería entrenar ese día, pues ya está muy mentalizado, entonces se me ocurrió esta rutina que os quiero compartir ahora para que la podáis hacer en casa y con la cual necesitáis un dado o si tenéis casas muy muy grandes con muchos espacios y cosas por el estilo, pues a lo mejor dos dados, aunque yo diría que primero empecéis con uno mientras os familiarizáis y luego si eso ya lo ponéis más complejo. Entonces, ¿de qué va a tratar este ejercicio de agilidad? Pues simplemente tenéis que adjudicarle un número del dado a un punto de la casa, ¿vale? Y simplemente el ejercicio trata, que aquí trabajaremos mucho, esa capacidad de reacción, esos cambios de sentido y esa aceleración. Si tenéis obviamente patios y casas muy grandes, posiblemente podéis trabajar incluso bastante la velocidad. Yo que sé, un sprint de 20 metros, yo que sé. Depende de lo que cada uno tenga, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar principalmente aquí. Las series, como son ejercicios muy neurales, o sea, que requieren de mucha calidad del sistema nervioso central por esa capacidad de reacción, yo diría que las ajustéis junto con los descansos a que veáis que las repeticiones están siendo de calidad. Yo, por ejemplo, el otro día lo trabajé en series de 10 repeticiones. Hice como entre 3 y 10 series de 10 repeticiones, pero las últimas repeticiones acaba muy cansado, entonces depende de lo que estéis buscando. Si estáis buscando el estímulo de máxima calidad, trabajarlo a las repeticiones que lo hagáis con máxima calidad y sin fatiga, y que los descansos signifiquen que entre repeticiones los podéis hacer con máxima calidad. Y si ya queréis trabajar más bien como algo tipo HIIT, o sea, como High Intensity Interval Training, pues ahí igual le podéis meter más fatiga. O sea, que ahí dependerá. Pero yo diría que a lo mejor hacer unas 3 series de 10 repeticiones, más o menos entre 5 y 10 repeticiones, puede estar bien para empezar y a partir de ahí ajustar las diferentes variantes de entrenamiento. Entonces, yo el otro día ideé un par de versiones. Una muy sencilla, que viene a ser de tiro el dado. Bueno, aquí no tengo mesa. Y nada más veo el número, pues voy corriendo a esa parte de la casa y tengo que volver. Entonces es recorrido de ida y vuelta. Luego en ese momento cojo aire, luego lo vuelvo a tirar y ahí viene la segunda repetición y ahí hay que ir donde diga el dado. Y luego la otra versión que os quiero mostrar y de la cual a partir de ahí lo podéis poner muchísimo más complejo si queréis, es tirar dos veces el dado para hacer dos cambios de dirección. Entonces, en este caso, a lo mejor, en vez de hacer 10 repeticiones, podríais hacer 5 repeticiones, porque básicamente es el doble de esfuerzo. Entonces, sería más o menos ajustarlo con la fatiga. Y a partir de ahí, ¿qué podéis hacer? Pues depende de lo que queráis memorizar. Podéis ir aumentando la complejidad, tirando más veces el dado para hacer más cambios de sentido. O incluso, si por decir, tenéis escaleras de agilidad, pues que algunos tramos sean, por ejemplo, con ejercicios de escalera de agilidad. Si ponéis algunos conos en algunos tramos de la casa, pues podéis hacer así más cambios de sentido. Depende del espacio que tengáis. Entonces, ahora para hacer las demostraciones de la parte simple, ahora me va a costar mucho, ¿vale? Me va a costar porque los números que tengo mecanizados son empezando desde aquí. Pero ahora para el vídeo, pues tengo otros números pensados. Vamos a ver que si reacciono correctamente, ¿vale? Que no me líe. Entonces, básicamente, he nombrado el número 1 y 2, lo que es yendo para allá. 3, 4, 5 y 6. O sea, incluso dentro de las habitaciones, metiendo cambios de dirección para que sea más complejo y meter más esa parte de reacción. También aquí deciros que abrir completamente las puertas para que no choquéis con los pomos y también que despejéis de todo tipo de estorbos que no sean aposta para meteros más agilidad. Igual si, por ejemplo, podéis poner algún obstáculo para saltar mientras no os vayáis a pegar un tortón y cosas por el estilo, pues lo ponéis, ahí ya como veis. Entonces, vamos a hacer la demostración de la parte simple, aunque no vais a ver el dado. Ese es el problema. Tenéis, esto es un acto de fe, ¿vale? Pero para que se entienda. Entonces, vamos allá. Tiro el dado. 5. Vale, entonces ahí trataría de ir a tocar lo que creáis que vais a tocar, como que habéis llegado, y luego volver y tocar otra vez aquí el punto. Entonces, ahí va una. Y ya cansa. Dos. Me he liado. Vale.
Detalle aquí, que yo lo estoy haciendo descalzo, porque me da flojera ponerme las zapatillas para estar por casa, pero los pies no los noté muy bien el otro día. Entonces ahí depende de cómo lo vayáis viendo y también, obviamente, pues lo suyo es que seáis gente cívica y que no molestéis a los vecinos. Yo estoy en un bajo y puedo hacer más o menos estas cosas. Vosotros veis lo capullos que queráis ser, ¿ok? Otra vez. Cuatro. Esto pasa por cambiar los números. Otra. Uno. Este tiene más curvas. Y ahora el último. Seis. Parece que no, pero quita el aire. Y es bastante divertido. ¿Qué es más divertido cuando está el gato por ahí corriendo como loco? Vamos a hacer la versión de tirando dos veces el dado. Que tirando dos veces el dado sería la primera para seguir trabajando esa capacidad de reacción. Sería la segunda, ¿vale? Y la segunda vez que tiramos el dado sería la primera para que en el momento en el que veamos el número salgamos disparados hacia ese número, ¿vale? O sea, aquí voy a hacerlo sin salir. Tiro, por ejemplo, el dado y me ha salido un 5. Vale, entonces, de la segunda vez tengo que ir al número 5. Y ahora, cuando tire el dado aquí, pues ese número que salga es desde el cual tengo que salir disparado. Entonces, ahora tiro el dado, en lo que salga salgo disparado, vuelvo y nada más vuelvo aquí, tengo que ir al número 5. ¿Vale? Así sería la otra versión, que luego podéis ir metiéndole más complejidad, por ejemplo, tirando más veces el dado. ¿Vale? O directamente, si tiráis dos dados, pues uno que vaya uno y otro que vaya otro. El problema es que si no sale alineado, igual os lee y es una de, ostras, ¿y ahora cuál? Así que idea esta idea, ¿vale? Entonces, de segunda tengo que ir al 5 y de primera al 6. ¡Uf! Este cansa más, ¿eh? A ver otra. De segunda voy al 2 y de primera al 5. Y ya la última demostración. De segunda voy al 6 y de primera. Cansa más de lo que parece. Mucho más de lo que parece. Y bueno, gente, estas vienen a ser las ideas para que trabajéis esa velocidad de reacción, esa aceleración, esa agilidad en casa. Esto cuesta. Me he quedado ahí súper acelerado. Esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra.